Rico tenemos que tener la autoestima alto y creo que es un gran esfuerzo. Que a muchos niños no les falte comida y que tengan a sus padres. Que los niños tengan a Jesús en su corazón. Nosotros tenemos que hacer la oración en todo momento, a la hora de comer, a la hora de bañarse. ¿Quién sería el mayor en el pueblo de Galilea? Aquel que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí y recibe al que me dio. Desde que somos niños, somos adolescentes y jóvenes, estamos aportando al cambio de nuestro país. Y como adolescente creo de que todos somos capaces de contribuir un poquito para cambiar la realidad que vivimos. Sueño con una América libre de expresión. Que se acabaran las drogas. Que todo niño y niña tenga el derecho de estudiar. Para que el continente tuviera más flora y fauna. Todos los niños vayan a la escuela. Que no haya más niños en las calles. Que se reunieran más niños con más salud, con más protección para nosotros. A mí me gustaría quitar del continente las guerras. Que se cumplan los derechos de cada uno de nosotros. Que todos los niños pobres tuvieran un hogar donde vivir. Yo quiero que el continente salga adelante para que no haya más guerras y haya mucha paz. Hay que cuidar los animales, no hay que destruirlos. Mi sueño para toda Latinoamérica es que las niñas y niños de todo el continente no sufran de hambre. Que los niños vivan con una vida en plenitud. Y pues le diría a los presidentes que miraran hacia abajo, que miraran a los pobres. Somos la esperanza, los protagonistas, realizar el sueño de esta nación que ha sufrido. Somos la esperanza, los protagonistas, realizar el sueño de esta nación que ha sufrido. Thank you.